Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y Bienestar Social de nuestro municipio. Hoy, como siempre, temas de salud en nuestro programa Ruta de la Salud. Por eso le damos la bienvenida a nuestra compañera Ana Cristina, trabajadora social de nuestro municipio. Bienvenida. Hola José, muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Ana Arenas, yo soy trabajadora social y hago parte del equipo de la Secretaría de Salud. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para toda la comunidad de Yarumal, en el cual vamos a estar hablando un componente muy importante como es la política de participación social en nuestro municipio. Por eso vamos a tratar un tema muy interesante para que la comunidad esté enterada de cómo debe participar en cada uno de los comités o consejos municipales y poderle brindar toda esta información que cada uno de ellos necesita. Por eso, ¿cómo se define esa participación ciudadana en nuestro municipio? Cuando hablamos de participación, principalmente hablamos de un derecho que está dentro de la Constitución Política de 1991, de ahí surge en contextos o en escenarios de desigualdades, es reclamado por aquellas minorías que nunca tenían como representación para la toma de decisiones ni espacios donde ellos podían pues como contar sus necesidades. Entonces desde ahí se instaura como dentro del marco normativo y se vuelve transversal a todas las políticas públicas. Cuando se habla de participación, se habla de espacios donde confluyen varias fuerzas sociales que tienen diferentes intereses y que pueden tomar decisiones y aportar. La participación va más allá de asistir. Muchas veces creemos que participar de espacios o de encuentros es ir, firmar asistencia y solo como informar, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de una participación significativa y más en temas de salud, es el poder hablar, el poder exponer nuestras cuestiones sociales, lo que nos está incomodando acerca, digamos, de la atención y poder tomar decisiones al respecto o poder crear estrategias que puedan incidir en ello. Eso sería como la participación. Bueno, y la participación ciudadana puede tener dos vertientes o dos significados. Por ejemplo, puede ser social, puede ser de tipo social, que es cuando las pueden incidir en las decisiones o en las acciones políticas, y de poder comunitario, que es cuando se busca estrategias para solventar las cuestiones sociales, ya sea de carácter de comunidad o de microsocial, o sea, que es como más pequeño, que no tiene tanta incidencia. Bueno, con esa pregunta voy a para que la comunidad de pronto entienda en esas participación ciudadana, que es muy importante, como tú haces, que para poder fomentar de pronto estrategias, dependiendo en temas de salud, para poder hacer como planes de mejoramiento, de pronto poder mirar dónde se están presentando alguna falla. Vemos que en cada una de las IPS de nuestros municipios, en la EPS, están todo lo que son estos buzones de sugerencia. Uh-huh. Por eso la importancia de cada una de las personas que participe en dejar sus felicitaciones o quejas de pronto con el servicio que prestan en cada una de estas IPS para poderlo mejorar. Para eso están los buzones de sugerencia. A veces las personas van inconforme con la atención prestada, pero no dejan eso plasmado en un papel para poder mejorar la atención de cada uno de los usuarios de nuestro municipio. Claro, las IPS y las EPS tienen ese componente de poder recibir las PQR, que son las quejas, las peticiones que tienen respecto a la atención en salud, y es pues obviamente de carácter público, cualquier persona que esté dentro de ese espacio puede hacer de manera escrita su queja, su reclamo, y así se hace el plan de mejoramiento y también pues se reciben y se hace análisis de las mismas. No, y para toda la comunidad, recuerden que cuando usted coloca algún tipo de queja en cada uno de estos buzones, se le da respuesta, ¿verdad? Y seguimiento, claro. Y seguimiento en el cual se llama a la persona para darle respuesta de la solicitud que ella hizo para ver cómo se va a poder mejorar el servicio o la atención prestada dependiendo la persona que lo atendía en ese momento. ¿Cuáles son los fundamentos de esta política de participación social en salud en nuestro municipio? Bueno,
Uno, pues mi cargo es ser la gestora de la política de participación social en salud, y en esa medida, y como estamos hablando ahorita, que en qué era la participación, cuando está dentro del marco normativo, ella se instaura también en todos los escenarios políticos. En este caso, cuando hablamos de política de participación social en salud, hablamos del decreto 2063 de 2017, que es pues donde se instaura. Y la política, es como hablabas ahorita, hace parte de ese instrumento que conecta todo lo institucional o gubernamental con las necesidades de la comunidad, que por ejemplo contribuye a esa mejora del servicio en salud, mejora del servicio de salud, también hacer control y vigilancia en temas de salud, cómo se está llevando a cabo esta atención, tanto a nivel institucional como la atención, digamos, ética, porque eso también suele ser un problema muchas veces, la ética profesional, cómo son atendidos desde el tema del lenguaje, cómo nos están tratando, cómo nos están explicando y cómo está todo el tema de cobertura, digamos, de cobertura en salud para todos, pues. No, eso es muy importante porque recuerden que también todos nuestros usuarios que son atendidos en cada una de sus IPS tienen sus deberes y sus derechos que deben de cumplir, y es muy importante de pronto que si no están conformes con la atención, ¿verdad? Para eso en cada una de las IPS está lo que es atención al usuario, para que puedan orientar a cada una de las personas que visitan esos establecimientos, estas IPS. Exacto, aparte la política de participación social en salud tiene ejes estructurales en los cuales pues se va rigiendo, que es el del fortalecimiento institucional, que es la articulación con todo lo que tiene que ver con el sector de salud, con las instituciones, las EPS, las IPS, las veedurías, y tiene componente de impulso a la cultura de la salud, eso ya es pues como comunitario, el tema de poder informarnos, tiene el componente de control social, el de gestión y garantía del derecho, y el de empoderamiento de los ciudadanos, que ellos, como decías ahorita también igual, con el buzón de sugerencias que se pone pues en todos estos espacios, también estén informados. Y aparte por las veedurías, que también es como formar al formador, formar formadores. Entonces, cuando hacen parte de estos espacios de participación, no es como quedarse con la información, sino replicarla a toda la comunidad y a todos los grupos que están representando. Por eso se llama pues participación, en representación de unos intereses que hay. Existen pues también tres ejes operativos en los que se basa la política de participación social en salud, que es la gestión, la comunicación y la educación. Por eso hay varias líneas dedicadas a gestionar recursos, a gestionar proyectos, a gestionar articulaciones interinstitucionales, como también de comunicación. Entonces, estar pendiente de las redes sociales de la alcaldía, estar pendiente de los afiches que pongan, digamos, en los espacios del hospital o de las EPS, ¿cierto? En Prosalco, bueno. Y también estar como participando en esos espacios de formación. Entonces siempre vas a tener formación como en salud mental, en salud sexual y reproductiva, como ese tipo de situaciones que van enfocadas a educar y a fomentar esa cultura en la salud. Bueno, y con lo que hacen mención, ¿qué grupos hacen parte de esos componentes de participación social en salud? Bueno, hay varios grupos. Los que nos competen, bueno, voy a hablar de tres, que es el COPACO, que es el Comité de Participación Comunitaria. El COPACO, es un espacio de concertación institucional y comunitario, o sea, es de carácter mixto. Ahí participan y proponen, o sea, eso es como es comunitario, lo que decía ahorita de la participación comunitaria, ellos pueden poner estrategias o incluir planes de acciones respecto a diferentes grupos sociales. Está conformado por institucionalidad o pues lo que son los entes gubernamentales que encabeza el alcalde. Tiene representación de la Secretaría de Salud, que es la Secretaría de Salud, representación de la Secretaría de Hacienda. Esos son los gubernamentales, ¿cierto? Y están los no gubernamentales, que son elegidos por decreto y por terna, ¿cierto? Que esos los eligen pues el alcalde. Esos son representantes que se eligen por el periodo de 2 años, que están representantes de los empleadores, que son, por ejemplo, cooperativas o esas asociaciones, o empresarios de pequeñas o medianas empresas.
están representantes de trabajadores que son pensionados o trabajadores activos, representantes de las EPS, de régimen contributivo o régimen subsidiado, están representantes de la IPS, de la Asociación de Usuarios, y bueno, creo que... Y en, con lo del COPACO, que es muy importante para toda la comunidad, ¿cuántas veces se reúnen en el año y qué actividades o qué estrategias fomentan en nuestro municipio? Bueno, según la ley, ¿cierto? Se reúne 4 veces al año, como las ordinarias, y hay otras reuniones o talleres que son dirigidos de acuerdo a las líneas estratégicas operativas, que es de gestión, educación y comunicación. Entonces, por ejemplo, talleres en formación de control social, talleres de formación en temas de salud, en temas de planes de territoriales de salud, ¿cierto? Entonces, como todo ese tipo de acciones que ellos pueden hacer. Entonces, tienen formación y aparte son o sea, toman decisiones en torno a. Bueno, vemos también en nuestro municipio que vemos que hay vedurías. ¿Qué son las vedurías y cuáles son las funciones de esta persona y quiénes conforman esas vedurías en nuestro municipio? Porque a veces muchas personas dicen que quieren participar. ¿Y dónde se pueden acercar para poderlos orientar a cada una de las personas, no solamente de la zona urbana, sino también de la zona rural, para que estas personas puedan ser también veedores? Claro, las veedurías están conformadas por cualquier persona de la comunidad, sea pues o representantes de organizaciones públicas o privadas. Veeduría es hacer vigilancia o control de los recursos, del manejo pues del personal, cómo se está llevando a cabo en temas de salud. En el hospital, en las EPS, en las IPS, existe atención al usuario. Entonces es acercarse, yo quiero ser parte de la veeduría, ¿qué necesito hacer? Me gustaría pues como participar en ese tema. Pues sus funciones en sí es hacer pues parte de ello y también replicar la información que se tiene pues en estos espacios que son de carácter público. También existe el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, que también tienen participación ellos, pues las personas que hagan parte de las veedurías, que tienen participación tanto ellas como las de Asociación de los Usuarios. Y representación, pues es diferente al COPACO porque ya es de carácter social, es decir, que... es un nivel más alto de decisiones que pueden tomar, o sea, ahí pueden tomar lo que es políticas públicas, aparte de, como acuerdos. Entonces, ahí está el alcalde, está la Secretaría de Salud, hay representación de IPS, o sea, como el gerente del hospital, hay representación de los grupos con enfoque diferencial, que es, por ejemplo, el grupo del adulto mayor, los grupos de mujeres, los grupos de discapacidad, o diversidad de sexualidad diversa. Bueno, y haces una pregunta muy interesante ya que tocaste todo lo que es el enfoque diferencial. ¿Cómo se incluye en la política esta participación? Porque vemos que también nuestros adultos mayores de nuestro municipio también participan en todo este enfoque diferencial y también debemos de incluirlos en cada una de las actividades que se realizan en nuestro municipio, no solamente en las estrategias, sino en toda la atención en general. Bueno, el enfoque diferencial, como el enfoque territorial, como el enfoque poblacional, como el enfoque de género, debe ser transversal a todas las políticas públicas o a todos los planes de desarrollo. En este caso, el enfoque diferencial está inmerso en un plan de acción del 2023, que también va a ser pues socializado en otros espacios con detenimiento. Entonces, ¿qué se hace? Con el grupo de la Secretaría de Salud, como cada uno tiene un enfoque diferencial, o enfoque diferencial de discapacidad, enfoque de género, con ellos se hace trabajo en talleres enfocados a temas de salud de acuerdo a su población. Entonces, por ejemplo, con el adulto mayor, trabajar hábitos saludables o el tema de que se está viendo mucho de la soledad, de las redes de apoyo que son débiles, ¿cierto? Entonces, trabajar ese tipo de temas. Con los de género, trabajar, por ejemplo, el tema de salud sexual y reproductiva, el tema, por ejemplo, con las mujeres, que es el de hacerse el autoexamen, pues como estar promoviendo, ¿cierto? Es promoción y prevención de ese tipo de enfermedades que van dirigidas a...
que van dirigidas, no, que se le pueden dar pues a cualquier persona, pero que se habla más en diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de con las mujeres, que es el de el, todo lo que tiene que ver pues con el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, los embarazos pues en adolescentes, el tema de planificación familiar, con los abuelos ya tienes pues su tema de hábitos saludables, todo el tema de acompañamiento psicosocial. Y bueno, el enfoque diferencial está en todo lo el político. Además, que no solo es dirigido a las personas que pueden ser, que pertenecen a estos grupos organizados, sino que también va enfocado a la institucionalidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué le compete a la institución hacer? Garantizar esos derechos de esas poblaciones o de esos grupos organizados de acuerdo a ese enfoque diferencial. O sea, no es solo me formé o me están dando charlas de acuerdo a mi condición de mujer, a mi condición de discapacidad, a mi condición de ser adulto mayor, sino que también tengo una institucionalidad que se informa, digamos, de rutas de atención, de cómo puedo acceder a tal servicio de salud, cómo puedo acceder a citas médicas, ¿cierto? Aparte hay un tema, muy importante, que es el tema del manejo de las TIC. Ya últimamente las citas se piden por WhatsApp, entonces también formar en ese tema de cómo ingresar digitalmente a esos servicios de salud. Claro, todo en la tecnología, y como tú haces mención también, en el cual todo eso va articulado con muchas entidades en nuestro municipio que participan para estas estrategias, y una de ellas que es muy importante, que es Salud Pública, que también participa en toda esta articulación con las actividades, porque vemos que también Salud Pública maneja muchos programas o muchas actividades como estilos de vida saludable para nuestros adultos mayores. Tú hacías mención ahorita todo lo de la salud mental, muy importante en nuestro municipio. Recuerden que el COVID-19 nos ha dejado muchas secuelas, y principalmente la salud mental, no solamente para nuestros adultos mayores, sino también para nuestros jóvenes. Y esa divulgación que tú haces mención, ¿cómo se hace esa divulgación para que toda esta comunidad se entere de cada una de estas actividades que de pronto tenemos para este 2023 en nuestro municipio? ¿Y dónde pueden acercarse en la Secretaría de Salud para que reciban toda esta información por parte de nuestra compañera? Bueno, existen varios medios radiales, televisivos, informativos, que son pues como la página web de la Alcaldía de Yarumal, en Facebook, en la página de la Secretaría de Salud, o por ejemplo este programa En Ruta de Salud, que estén pendientes cada 8 días de los programas radiales que también están por dependencia o por enfoque de la Secretaría, el de Mujeres o el comunitario, que también se habla, ¿cierto? Entonces, estar pendiente de todos estos medios de comunicación, y si se van a acercar pues presencialmente sería la Secretaría de Salud, que es en el tercer piso de la Alcaldía Municipal, y preguntar por Ana Arenas o mirar por ejemplo el tablero informativo, que ahí también se van a publicar afiches o cositas como píldoras interesantes acerca de cómo participar, qué es la participación, cómo se conforman estos grupos de los que ya estamos hablando, el COPACO, del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, de las veedurías, y también pueden preguntar, digamos, cómo se ha hecho el control o el manejo de estas PQRs de las IPS y las EPS, que también es pues de carácter público y se puede mencionar. Vemos una cosa muy importante antes de que todas estas personas, estos veedores, ¿verdad?, que también por parte de nuestra compañera también es capacitarlos con temas de salud, porque vemos que también este año se tiene pensado fortalecer a todos estos veedores para que estén más preparados en el momento de poder hacer esa veeduría acerca de toda cada una de las IPS que manejamos en nuestro municipio, porque es muy importante uno ser veedor, pero también tener los conocimientos necesarios para poder tener todos estos deberes y derechos para la comunidad. Claro, o sea, ser veedor no es solo como, ay, me informé de esto, sino también replicar información, participar, estar insistente con preguntas, o sea, como estar inquieto todo el tiempo, no es solo como, decimos por ahí, llenar asistencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante lo que decís, o sea, ser veedor, que es, deberíamos decir todos, con todo lo que pasa en temas de política, y también replicar y invitar, por ejemplo, el cambio intergeneracional, el hecho de estar cambiando veedores, ¿cierto? Que los jóvenes puedan también participar, que los de primera infancia sean veedores, o sea, que empiecen
haber cambios generacionales, que no siempre sean los mismos, sino que haya representación de todos los grupos organizados, que por ejemplo si hoy voy yo o ya he participado mucho tiempo, le puedo ceder o le puedo informar o enseñar a otra persona cómo lo puede hacer, cómo puede representar también su grupo desde la ruralidad, que también pueden presentar representar sus grupos desde allá, con enfoque de ruralidad o territorial. O sea, como el hecho de poder saber que estos espacios no son cerrados, ¿cierto? Sino que pueden hacer parte de ellos en representación de los intereses que tengan de su comunidad. Bueno, entonces, de pronto alguna invitación para la comunidad antes de despedirnos, para que participen. Claro, o sea, la participación también puede ser, digamos, por redes sociales, ¿cierto? Hay participación que puede ser muy, muy evidente, que lo vemos en fotos o que lo vemos pues por otros medios, así que se ve, este siempre está en esos espacios, pero también está ese tipo de información de participación que es informarme por medio de las redes sociales, entonces estar pendiente de las redes sociales, donde se publican muchas cositas interesantes en temas de salud, en temas de participación, en temas de talleres, ¿cierto? Como cosas que les pueden gustar y les, pues no siempre va a ser del mismo tema, que sea de su interés, pero como hablamos ahorita, informarse para seguir informando. Entonces la invitación es a que sigan pues pendientes de las redes sociales, de los programas radiales, televisivos, y que puedan acercarse también a informarse en la Secretaría de Salud. Bueno, dale las gracias a nuestra compañera Ana Cristina por participar en informar a toda la comunidad de Yarumal. Estaremos en un próximo programa de Ruta de la Salud, hablando temas de salud para nuestro municipio.